Danori, nos veo con tanto foco. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de intervenir hoy en vuestro congreso, en el congreso de los socialistas vizcaínos. Me hace especial ilusión primero porque es el primer congreso provincial en el que intervengo como secretario general de Euskadi y segundo porque volvéis a proclamar secretario general. Al que fue mi primer secretario general, porque yo, cuando me afilié a las Juventudes Socialistas, que lo hice un año antes de afiliarme al Partido Socialista de Euskadi, el secretario general era Miquel, y por tanto vengo también a participar en el Congreso de mi secretario general. Por tanto, me hace especial ilusión hacerlo. Y os voy a decir una cosa: yo creo que he tenido suerte. Como, como secretario general de Euskadi, porque como esto de la configuración o de la estructura federal del partido, al secretario general de Euskadi le toca elegir antes que al de los provinciales, pues esto pasa como cuando eres chaval y juegas al fútbol, que el que elige primero, pues bueno, tiene esa suerte. Y la verdad es que eso de tener la oportunidad de elegir primero te permite pues, contar con gente, en este caso, compañeros y compañeras de Vizcaya, que creo que tienen una valía indiscutible. Y así ocurre que uno llega a secretario general de Euskadi y a la hora de conformar la Ejecutiva, pues dice, bueno, pues voy a voy a contar con Begoña y con Ekaín Y te das cuenta, y dices, hombre, pues si han sido los dos últimos secretarios de política institucional que ha tenido la Ejecutiva de Vizcaya. Y dices, bueno, pues voy a elegir también a, a Teresa La dices, Bueno, es pues nuestra candidata. A diputada general, pero también es una diputada foral que tiene un peso específico en el gobierno foral. Y dices, bueno, pues le voy a elegir a Alfred y a Sonny. Dices, hombre, pues que han sido consejeros del gobierno vasco. Y luego dices, bueno, pues hay que, hay que incorporar a más compañeros y compañeras. Y eliges a Patricia, a Nora, a Javi, a Pau, a Tonchu, a Bea. En fin, dices, qué suerte tenemos los socialistas vascos de poder tener compañeros de esa talla, ¿no? Y, en fin, yo sé que eso a Miquel le puede generar muchos quebraderos de cabeza, porque evidentemente cuando te llevas a parte de su equipo lo tiene que recomponer, pero creo que Miquel también tiene mucha suerte, porque Miquel va a poder reincorporar e incorporar nuevas caras a su ejecutiva y eso es signo inequívoco de una cosa, de que hay cantera, de que hay partido, de que los socialistas tenemos muchos compañeros y compañeras con una valía indiscutible para incorporarse a los equipos, para incorporarse a las ejecutivas, a los comités locales y a las instituciones, para dar lo mejor de sí mismo. Por tanto, hay partido, hay partido y creo que estamos fuertes, que estamos en un momento espléndido. Y creo que si lo estamos, entre otras cosas, es porque estamos unidos. Y aquí me vais a permitir que también haga un inciso. Creo que es importante. Esa unidad. Creo que es importante que los socialistas hayamos dado un ejemplo de lo que tiene que ser la transición de un secretario general o de una secretaria general al siguiente secretario general. Creo que es bueno que demos esos ejemplos de unidad interna y de ejemplaridad dentro de dar esos testigos. Y el otro día la Ejecutiva de Euskadi se, se hacía un paralelismo. Y es que es verdad, dar el testigo muchas veces en, 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 esta, en la carrera política puede tener una similitud con el atletismo, ¿no? en esas carreras de relevos. El que va a dar el relevo llega corriendo, el otro le está esperando, empieza a correr un poco, le da el testigo y sigue corriendo, pero nosotros tenemos una ventaja con respecto a eso. Y es que en las carreras de atletismo el que da el testigo se queda quieto y el otro continúa. Y el Partido Socialista no, el Partido Socialista damos el testigo y el que da el testigo sigue corriendo por detrás, empujando al que tiene la responsabilidad de ser secretario general y eso es muy importante, es muy Importante. Mirar, desde que anunciamos que los socialistas iniciábamos nuestros procesos congresuales, bueno, se empezó a mover todo un poco. La gente se empezó a poner nerviosa, el resto de partidos empezaron a pulular, a especular sobre los socialistas. Y es que es verdad, es que a día de hoy todos nos miran a nosotros y a nosotras, todos miran al Partido Socialista, todos hablan sobre nosotros, sobre nuestro proyecto, sobre nuestra gente sobre nuestros equipos, sobre las expectativas que tiene la ciudadanía también, sobre los socialistas vascos. Hoy todo el debate político en Euskadi gira en torno al Partido Socialista de Euskadi, Euskadi-Coesquerra. Todo gira en torno a lo que hacemos. Y esa, esa, precisamente esa, el hecho de que estemos en el centro, el hecho de que todos nos miren, a, nos miren a nosotros, es la mejor posición de cara a abrir un nuevo tiempo en este partido y también en esta sociedad. El Congreso, indudablemente, el de la semana pasada, nos ha dado un nuevo impulso y eso es lo que tenemos que continuar haciendo hoy en Vizcaya y en Álava y mañana en Guipúzcoa, porque la misión es la misma, a todos nos une exactamente lo mismo, que es transformar Euskadi, avanzar en derechos, consolidar libertades, combatir las desigualdades, defender la pluralidad, el respeto. Al diferente. El objetivo, compañeros y compañeras, aquí en Vizcaya, en el conjunto de Euskadi, es hacer valer la fuerza de los socialistas en las instituciones para poder seguir trabajando por la ciudadanía vasca. Porque nosotros nunca ponemos en el centro los intereses de nuestro partido. Nosotros en el centro siempre ponemos a las personas, que es para lo que estamos aquí y es para lo que vamos a seguir gobernando este país. Y es para lo que quiero liderar este país, para seguir poniendo en el centro a las personas, para que esa gente que peor lo está pasando tenga un empleo digno, como decía, para acabar con la desigualdad, para seguir haciendo de nuestra educación pública y de nuestra sanidad pública algo ejemplar, algo que esté a la altura de nuestro país y de nuestros ciudadanos y de nuestras ciudadanas. Y para eso vamos a seguir en las, institu en las instituciones. Beichu, Mundu guztia guri begira dago. Mundu guztia guri begira dago. Mundu guztia gutaz hitz egiten du. Eta hori erdigunean jartzen gaitu. Eta hori aprobetsatu egin berdegu. Gultzado hori eraldaketa palanka bat izan behar da. Eta eraldaketa palanko hori euskal sozialistak izan behar gara. Gu ondo bagoaz, euskadi ondo joango da. Euskadi bergaitu. Gu indartxu bagaude jendearen ongizatea obeagoa izango da. Eskubideak zabalduko ditugu. Eskubide sozialak bermatuko ditugu. Euskadi aurrera joango da. Modernizatu egingo da. Duan Bizkaiak eta euskadik aurrera egingo dute guztion dako eskubidetan eta guztion aukeretan. Eta badakizute zer gaitik herri honetan euskal sozialistak gaudelako. Euskal sozialistak gaudelako eta protagonistak garelako. Y decía que tenemos que aprovechar el impulso, el nuevo tiempo que abrimos la semana pasada y que hoy continuamos abriendo aquí en Vizcaya. Estamos en el centro del tablero, somos el centro del tablero y tenemos que convertir ese impulso en palanca de transformación. Los socialistas tenemos que ser la palanca de transformación y modernización de este país, porque de nuestro acierto dependerá un buen futuro para Euskadi, de nuestro acierto. Dependerá el bienestar de la gente, que sigamos avanzando en derechos, en libertades, en conquistas sociales. De nuestro acierto dependerá que Vizcaya y Euskadi avancen. Y para eso es indispensable que los socialistas sigamos teniendo un papel protagonista y estemos en las instituciones. Mirad, Miquel ha venido y ha dado su gestión como secretario general del Partido Socialista en Vizcaya. Y podría hacer perfectamente un informe de gestión específico sobre lo mucho y lo bueno que habéis hecho los socialistas de Vizcaya en todas las instituciones. En el Gobierno vasco, en la Diputación Foral, en los ayuntamientos que lideramos, en los que estamos en los Gobiernos de coalición y en los que estamos en la oposición. Porque nosotros siempre somos proactivos. Nosotros trabajamos por y para la ciudadanía. Y esa gestión esa gestión ha permitido que las políticas públicas en Vizcaya miren a la izquierda, hacer un ejercicio, imaginaros esa Vizcaya sin los socialistas vascos, sin la participación de los socialistas en esos gobiernos. Si ahora en Vizcaya hay políticas progresistas, no tengáis ninguna duda, que es única y exclusivamente gracias a los socialistas de Vizcaya, única y exclusivamente gracias a los socialistas. De Vizcaya. Porque hemos imprimido una orientación social, una mirada social a todas las políticas que ponemos en práctica. Y ha permitido también el poder redirigir esos recursos aumentados gracias a la reforma fiscal para sacar adelante políticas tan importantes como las políticas de empleo, pero también. Planes específicos para comarcas desfavorecidas, que lo estaban pasando mal, políticas de empleo que son ambiciosas y pioneras, como las de las lanzaderas o el programa de, de autoempleo, que por cierto está siendo todo un éxito. Unas políticas de movilidad que no solo han hecho posible que la movilidad en Vizcaya sea una movilidad mucho más sostenible, sino que ha conseguido que el territorio de Vizcaya esté mucho más cohesionado. Participando de alguna manera en nuestra contribución a esa Euskaliería que queremos construir. Porque hemos conseguido que, aumentando los presupuestos, haciendo políticas expresas, progresistas, socialistas, entre otras cosas, tengamos un departamento de igualdad que sea también un ejemplo dentro de esos gobiernos forales. Si sí, hoy Vizcaya y Euskadi. Miran a la izquierda es porque estamos los socialistas. Si no, eso sería imposible. Y ese es un mérito del que no podemos renegar nunca. Y es un mérito que nos pertenece solo a nosotros. Por eso, allá donde podamos, compañeros y compañeras, no tenemos que cansar de repetirlo. Si Euskadi, si Vizcaya mira a la izquierda, es por los socialistas. Y mirar. Precisamente hace un par de días se celebró el 25 de... De noviembre, el Día contra la Violencia de Género. Los socialistas siempre hemos estado empeñados en aplicar políticas que luchen contra la desigualdad y con esa, contra esa lacra que es eh, la violencia de género. Y si ahora podemos dedicar más recursos, también es gracias a las políticas de los socialistas, a las reformas fiscales que proponemos y que sacamos adelante gracias a los socialistas, pero también gracias a un pacto de Estado. Que sin los socialistas sería imposible y que se reeditó el pasado 25 de noviembre, a pesar de que algunos, algunas fuerzas políticas de la derecha no lo firmaran. Pero sobre todo, estamos empeñados en luchar contra la desigualdad en todas sus expresiones, porque es verdad que algunas tienen un acento especial, algunas tienen especial. Urgencia a la hora de combatirlas, pero la desigualdad tiene múltiples expresiones y los socialistas queremos combatir todas ellas. Empezando por la salarial, porque sabemos que la dependencia económica, sin duda, es la primera puerta que se abre a la desigualdad y eso no lo podemos permitir. Queremos empleos dignos, con condiciones dignas y también con salarios igualitarios. Lo decía el pasado domingo, no hay socialismo sin igualdad, pero jamás habrá igualdad sin socialismo. Y es terriblemente frustrante saber que vivimos en una sociedad en la que todavía hay mujeres que cobran menos que los hombres cuando están desempeñando el mismo trabajo. Y eso no lo podemos consentir, eso no lo podemos permitir, como tampoco, como tampoco podemos permitir que en pleno siglo XXI. Las mujeres tengan miedo de ir solas por la calle, que tengan miedo de sentirse como quieran sentirse. Y hoy aquí lo vuelvo a repetir. No solo os queremos libres, no solo os queremos vivas. Los socialistas queremos que viváis y que seáis como queráis ser, porque en ese respeto a la igualdad y en ese respeto a las mujeres está la base fundamental para tener una sociedad más digna y más igualitaria. Y todo eso, como decía, está en nuestro haber, está en el haber de los socialistas. Cuando hablamos de un nuevo comienzo, tenemos que tener clara una cosa, por mucho que algunos se empeñen en decir lo que quieran. Un nuevo comienzo no supone una ruptura con la anterior, ni mucho menos. Un nuevo comienzo supone un nuevo impulso, un nuevo camino para seguir avanzando, para seguir progresando, para seguir modernizando, para hacer posible una Euskadi y una Vizcaya mejor. Y si hablamos de un nuevo comienzo, hablamos precisamente de aprovechar ese impulso, de adaptarnos al nuevo, a los nuevos tiempos, de adaptarlo a los nuevos debates, a los nuevos problemas, a los nuevos retos que afrontamos como sociedad, como es el reto climático, el demográfico, la digitalización, los nuevos modelos productivos, hacer frente a las nuevas desigualdades, al déficit en el empleo y a las desigualdades en el empleo, a la mejora de nuestros servicios públicos. Estamos en un mundo que se transforma constantemente, que cambia constantemente y los socialistas no podemos quedarnos anclados. Los socialistas tenemos que ir cambiando y adaptándonos al mismo ritmo que cambia el mundo. Ojo, y tenemos que ir incorporando a esos nuevos debates, nuevas terminologías, nuevas políticas y nuevas soluciones, como la economía azul, como la robótica, como la digitalización, como la lucha contra la violencia obstétrica. Tantas cosas que por primera vez no se tienen que escuchar de la boca de los socialistas, que ya se están escuchando de la boca de los socialistas, porque somos los socialistas los que siempre estamos por delante de los demás para ofrecer soluciones y para aplicar políticas que precisamente hagan frente a esos retos que ya están tocando a nuestra puerta. Y ahí es precisamente donde se nos espera, ahí es donde siempre estamos los socialistas y donde nunca, de nunca nos movemos los socialistas. Porque hablamos mucho de futuro y el futuro lo tenemos que construir nosotros y nosotras. Y no podemos esperar a empezar a construirlo mañana. El futuro se empieza a construir desde hoy y se tiene que empezar a construir de la mano de los que lo van a protagonizar, de la mano de nuestros jóvenes y de nuestras jóvenes, de las juventudes socialistas, de esos jóvenes que nos rodean y que tienen que ganarse un futuro en el que probablemente no lo van a tener fácil. Pero lo van a tener mucho más fácil si lo lideramos los socialistas y las socialistas. Por eso cuento con ello. Por eso quiero que ellos también sean protagonistas de este nuevo comienzo y de este nuevo impulso. Y tenemos un reto importantísimo. Y ese reto, Mikel está dentro de año y medio. Y son las municipales y las forales. Yo me siento terriblemente orgulloso de que en Vizcaya tengamos dos alcaldes de la altura de Miquel y de Chicho, que son el mejor ejemplo de buen gobierno socialista. Y lo demostramos allí, donde gobernamos, liderando esos gobiernos o contribuyendo a dar estabilidad a esos gobiernos municipales, porque eso también es liderarlo. Y os lo pueden decir a muchos compañeros y compañeras que hoy estáis aquí y que tenéis un protagonismo activo en la mejora de las condiciones de vida y del bienestar de vuestros pueblos y de vuestras ciudades. Pero me vais a permitir que sea un poco más ambicioso, porque tenemos un buen poder institucional, porque estamos en todas las instituciones. Pero yo creo que Euskadi cambie de color y que después de las próximas elecciones municipales en Euskadi haya más rojo, tengamos más alcaldes, más alcaldesas, más concejales, más concejalas, más junteros, más junteras. Porque eso será el signo inequívoco de que la sociedad está con nosotros y de que la sociedad nos necesita más que nunca. Porque es verdad, porque la sociedad nos necesita. Nos necesita ahora y nos necesita con ellos. Están ahí fuera esperándonos. Están ahí fuera porque somos su esperanza. Por eso quiero que el primer eslabón de contacto que tenemos con la ciudadanía, que son nuestros ayuntamientos y nuestras diputaciones forales, tengan la cobertura de los socialistas, tengan la garantía. De que los socialistas estamos ahí para responder frente a sus problemas. Por tanto, trabajaremos, trabajaremos intensamente para hacerlo posible. Así era Berribat, así dugu, así era Polita y Sandá, et así era Ori y Bilbide y Sugarría, Dauca, Aurretican. Con la fuerza de siempre, pero sobre todo con los principios y los valores de siempre, que son los nuestros, los de los socialistas. Porque en esos valores, en esos principios, siempre hemos sido reconocibles y siempre vamos a seguir siendo reconocibles. ¿Sabéis por qué? Porque con esos valores, con esos principios, hemos construido este país con nuestras propias manos. Y porque la gente nos identifica con esos principios y con esos valores. Porque la gente sabe dónde estamos. Estamos con Miquel en Portugalet, estamos con Chicho en Hermo. estamos... Con Teresa y con Miguel Ángel en las Diputaciones, pero también estamos con Alfonso en Bilbao y con tantos y tantos compañeros que están dando lo mejor de sí mismos en las instituciones para mejorar la vida de los ciudadanos, atendiendo a los que más lo necesitan. Porque somos, como decía, la esperanza de toda esa gente, somos la solución a sus problemas. Por tanto, vamos a seguir recuperando espacios, vamos a, a crear otros nuevos, vamos a seguir conquistando esta sociedad que nos necesita, porque de nuestro progreso, de nuestro acierto, de nuestra capacidad a adaptarnos a los nuevos tiempos también dependerá su futuro, su calidad de vida. por tanto, compañeros y compañeras, solo os voy a pedir una cosa. que acompañéis a la próxima ejecutiva de vizcaya, que acompañéis a vuestro secretario general, a mí, secretario general, y que desde esa unidad, desde esa fuerza, desde esa ilusión, desde ese impulso, desde ese nuevo inicio que hemos Empezado tras este proceso congresual, sigamos conquistando terreno para hacer posible una Euskadi y una Vizcaya mejor. Suerte y a trabajar. ¡Qué